Qué bien, hermanos y hermanas, estar con ustedes de lunes a sábado en este su canal Televida, el canal católico La Familia, su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su escuelita de espiritualidad. Hoy lunes, hermanos y hermanas, primer lunes de la primera semana de Cuaresma, démonos prisa, aceleremos la historia y avancemos siempre, siempre ir creciendo, hermanos y hermanas. Debemos crecer, hermanos y hermanas, debemos crecer, digamos, en la cotidianidad, en crecer en la repetición. La repetición, Cuaresma. En nuestro ciclo vital, pues, ¿cuántas veces participamos en la jornada de la Cuaresma? Cada año se repite el Credo Pascual, las mismas lecturas. Pero, hermanos, hermanas, hay que crecer dentro de ese círculo repetitivo. Crecer dentro de ese círculo repetitivo. Por eso, en cada Cuaresma hay que crecer. Yo viví eso el año pasado. Un círculo se repite, pero recordemos, hermanos y hermanas, que como decía el filósofo Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río. Es agua, pero fluye. El agua está en movimiento permanente. Es agua con la cual te bañaste hoy, es agua, pero no es la misma. Esa agua ya debe estar en el fondo del mar. Entonces debemos crecer, hermanos y hermanas, dentro del círculo que se repite, pero que no es el mismo. No es el mismo. Este día, por ejemplo, el lunes 7 de marzo del 2022, este lunes jamás se va a repetir en los anales del tiempo. Lunes 7 de marzo del 2022. Y el próximo lunes 7 de marzo, ¿verdad? Será otro mes. Digo, el próximo lunes 7 de marzo será el año que viene. Entonces, ningún segundo se repite en los anales del tiempo. De como circular. Circular también se repite, pero no se repite. Es diferente. En fin, hermanos y hermanas, lo que quiero que comprendamos y vivamos es que debemos crecer y que no podemos decir, bueno, otra Cuaresma más. Yo viví eso el año pasado. No, el ser humano, o sea, esta Cuaresma debe ser diferente a la Cuaresma que vivimos en el 2021. Esta Cuaresma es una nueva oportunidad para crecer en santidad, para autotrascendernos. Y además, hermanos y hermanas, está lo más importante del crecimiento permanente, que es Dios. Dios es inagotable. La misma eternidad no basta, ¿no?, para comprender el misterio de Dios. Y un ejemplo elocuente es la vida de un gran santo, Francisco de Asís. En la cima de la santidad tenía las cinco llagas de Jesús, un hombre real y verdaderamente cristificado. Dice Francisco: hermanos, comencemos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. Poco o nada hemos hecho. Ya no hemos hecho nada.
que Dios es inagotable. Ninguna experiencia mística, por elevada que sea, agota a Dios. Jamás. Jamás. Luego crezcamos al máximo, hermanos, hermanas, en esta cuaresma del 2022, en el contexto de este año mariano, centenario, que María Santísima, Nuestra Señora de Altagracia, que tenemos ahí en el fondo, que ella interceda para que nos animemos los católicos y católicas en este siglo XXI, que es el siglo de nosotros, para que provoquemos un gran salto cualitativo, pero que ese salto cualitativo primero se opere en nosotros y que lleguemos a la iluminación, al despertar, al estado de santidad, a la conciencia de la esencia, la conciencia de nuestra verdad eterna, la conciencia de que somos hijos de Dios. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto de Juan 10:12. Nos habla la eterna verdad Jesús y nos dice: el asalariado que no es pastor, un asalariado, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. El verso 15 dice: porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Un asalariado, alguien que cobra un dinero, no le importan las ovejas, lo que le importa es el dinero. Lo que le importa es el dinero, no las ovejas. Lo que le importa al asalariado es la paga, no las ovejas. No ama las ovejas, sino ama el dinero que se le paga. Y eso, digamos, así. Yo trabajo duro, fuerte, 12 horas, yo no amo este trabajo. Yo estoy aquí por el dinero, que lo necesito. Es el pastor, esto es importante, hermanos, hermanas, el pastor. El sacerdote debe autopercibirse, no como un asalariado. El dinero no importa, jamás debe importar el dinero, la paga. En algunos países se le paga a los sacerdotes un sueldo, el Estado, como en Alemania. Pero eso no importa. Jamás puede uno hacerse sacerdote por la paga, jamás, jamás, jamás. Eso no es vocación. El sacerdote es un elegido por Dios, para pastorear a sus ovejas, pastorear a su pueblo, pero no un asalariado. Ese pastor da la vida por sus ovejas, como Cristo. Ese pastor no le interesa la paga, el dinero, más bien el pastor de los pastores, el buen pastor que es Cristo, dicen que debemos darlo todo gratis. Y la simonía, el comercio de lo sagrado, es un pecado gravísimo. El comercio de lo sagrado, de cobrar por un sacramento, ¿no? El pastor sí tiene derecho a ser cuidado por las ovejas, su comida, su vestido, pero ya. Pablo trabajaba. Yo soy de los que piensan que el pastor no debe trabajar. Una vida pobre y que sostenido por las ovejas. El pastor, son muchas las ovejas. Demasiado. Hay que formar las ovejas, hay que estudiar, hay que prepararse, alimentar las ovejas, con la teología, la palabra de Dios, la liturgia, el conocimiento de la iglesia. El pastor debe estar siempre en formación para formar las ovejas, la oración. Y el pastor que viva una vida sencilla, pobre, como el patrono de los párrocos, San Juan María Vianney,
Agua María viene. Entonces el pastor no es un asalariado, está hablando la verdad de Jesús. No somos asalariados, debemos ser como Jesús, dar la vida por las ovejas y cuando venga el lobo, enfrentarnos con el lobo y vencerlo con la fuerza de Jesús. Que el lobo no, jamás nos hará daño, ¿verdad? Dice Jesús, témanle no a lo que matan el cuerpo, sino a lo que pueden llevarnos al infierno. No hay que temer. Pero el pastor jamás huye, está presente. No es un asalariado, es alguien que ama a las ovejas, no el dinero que dan las ovejas. Oremos, hermanos y hermanas, por nuestros sacerdotes, oren por mí, por cada sacerdote, para que seamos, como dice el Papa Francisco, seamos pastores con olor a oveja, metido en el corazón de las ovejas, y que jamás caigamos, hermanos, hermanas, en la tentación de la simonía, del dinero, nada de eso. El pastor debe reflejar la pobreza, la humildad y la mansedumbre del buen pastor Jesús. Oren por nosotros, hermanos, hermanas, para que reflejemos la pobreza y la humildad del buen pastor Jesús. Adorémosle con el corazón de su madre, que está presente en medio de nosotros en la hostia consagrada. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, hoy lunes dedicamos la letanía de la constelación al Padre, pero vamos a dejar la letanía y sumergirnos en un profundo silencio de oración y hacerle una petición sentida de corazón al Padre, con Moisés, eterno, amado y adorado Padre, déjame experimentar tu paternidad divina. Nosotros, hermanos y hermanas, queremos vivir la espiritualidad de la filiación divina. Nuestro ser hijo de Dios. Queremos que esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas. Pero esa verdad no tendrá incidencia en nuestras vidas, hermanos y hermanas, hasta que no experimentemos a Dios como papá.
Repito, la verdad de la filiación divina no tendrá incidencia en nuestras vidas hasta que no experimentemos a Dios como papá. Y por eso la petición, Padre, déjanos experimentar tu paternidad divina, tu ser papá. Yo experimento la paternidad de mi padre biológico, la maternidad de mi madre biológica, pero yo quiero experimentar tu ser padre y madre al mismo tiempo. Déjame experimentar tu ser papá, el papá trascendente, el papá que no tiene cuerpo, que no tiene ojo, el papá que no tiene forma, que es inmaterial, espíritu. Tú que eres más existente que mi papá biológico. Y así, déjame experimentar tu paternidad divina. Mirando a Jesús, que el Hijo Eterno del Padre, quien nos hace hijos e hijas a través de su pasión, muerte y resurrección, pidámosle al Padre, amado, eterno y adorado Padre, déjame experimentar tu paternidad divina, que me constituya como hijo tuyo, la mujer como hija tuya. Porque si no hay esa experiencia, todo es palabra, teoría, discurso. Entonces, queremos hablar a partir de una experiencia, a partir de un encuentro, a partir de una vivencia. Oremos con fe, hermanos, hermanas, al Padre como le oró Moisés. Moisés le oraba así: ya ve Dios, déjame ver tu rostro, déjame ver tu gloria. Y el Señor se lo permitió. El mismo Dios que habló a Moisés es el mismo Dios que nos habla a nosotros. Silencio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, tú eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente y en cada miembro de su familia el vino que tú sabes hace falta. Y que tú pongas, oh amado Jesús, en cada ser humano que habita este planeta Tierra, en América, en África, Asia, Oceanía, Europa, el vino que tú sabes que hace falta. Y llévate, Jesús, esos sentimientos de guerras entre Rusia y Ucrania. Que se instaure tu paz, oh amado Jesús, en el corazón de los líderes de las grandes potencias, para que apuesten siempre por la paz, jamás por la violencia y la muerte de seres humanos, Jesús. Que tu paz reine en el corazón de cada ser humano. Que tu paz reine en la faz del planeta Tierra. Amén. Sí.